¿Recuerdan esa filtración de una estructura que ya todo el mundo pensábamos que Konami se había olvidado? Pues bueno, hoy tenemos nueva información. Hola, ¿qué tal? Estamos aquí con otro video de Yu-Gi-Oh! Duel Links. Y hoy vamos a ver prácticamente filtraciones viejas nada más. Dos filtraciones viejas, pero una de ellas tiene nueva información. Si recuerdan, en julio, cuando iba a salir el personaje de Río, se filtró una habilidad que en esos momentos pensábamos que era de Río, pero como muchos de ustedes me corrigieron en el mismo video, el Abyss Splash era en realidad un monstruo para Shark. Y sí, debemos habernos dado cuenta porque la habilidad misma nos dice que está restringida solamente a monstruos de agua pez, mientras que Río usa monstruos de agua bestialada. Entonces sí, tenía sentido que no fuera para Río, sino que fuera para Shark. Y también recuerden que en julio es cuando no salió caja, cuando debería haber salido una estructura, pero al final no salió nada. Por cierto, link de este y de otros videos que haga referencia en la descripción para que lo veamos al rato que terminemos con este. Pero bueno, ¿qué es lo que pasaba con esta habilidad? Esta habilidad ya sabíamos todo, nada más no sabíamos tres de las cartas que venían, dos que se agregan hasta el fondo del deck y dos cartas que se agregan en el cementerio. Nada más aparecían como unón. ¿Por qué? Porque estos eran parte del servidor de Konami. No podíamos saber qué onda. Pero ahora, gracias a QA Duelist, ya tenemos toda la información. De hecho, me alegro que en la página de Links Meta hayan puesto la referencia, porque muchas veces es la persona que filtra todo, pero muchas veces no le ponen su respectiva mención. Así que gracias a Bradas por haberlo puesto, ¿vale? Entonces, de nuevo, ¿qué es lo que hace la habilidad? Revelamos un monstruo Abyss Splash desde el extra deck para añadir dos monstruos Geyser Shark, que son los que vemos abajito, desde fuera del deck, en la parte de abajo del deck, hasta el fondo del deck. Y también colocamos un Eagle Shark y un Panther Shark al cementerio. Ahorita vamos a ver cada una de esas cartas que es lo que hace. Esta habilidad solamente puede ser usado una vez por duelo, si empiezas el duelo con un deck que contenga las siguientes condiciones. El deck nada más debe contener, bueno, el deck debe contener por lo menos 7 monstruos, de los cuales ninguno debe de ser otra cosa que no sea agua y pez. Como dice I, tiene que ser sí o sí agua pez. Esto quiere decir igualito a todos estos que son agua y pez. Y también tu extra deck no debe contener otra cosa que no sean monstruos exits. Entonces te restringe a únicamente exits. Vale, entonces la otra vez habíamos dicho que sí o sí tiene que salir el número 73, Abyss Splash. ¿Por qué? Porque lo tenemos que revelar. Entonces sí necesitamos tener, para tener esta habilidad, este monstruo. Las que sí no son necesarias a que salgan son los otros tres, ya que pues todos se agregan desde fuera del deck. Digo, este no dice que se agreguen fuera del deck, pero pues sí, si los colocas en el cementerio, debe ser desde fuera del deck. Vale, aún así no son la gran cosa los tres monstruos, así que pues da igual que nos lo den también. Primero empecemos con los dos que se agregan en el cementerio. Todos son nivel 5, eso quiere decir, nos ayuda a hacer el Abyss Splash precisamente. Y tienen el mismo efecto. Si tu oponente controla dos monstruos, bueno, dos o más, puedes convocar de modo normal ambas cartas sin tener que sacrificar. Y si hay una de estas en el campo, puedes invocar de manera especial la otra. Entonces, ambos hacen lo mismo, van en conjunto. No son la gran cosa, entonces, pues está bien que estén en el cementerio. Ahora, este güey es el que está mejorcito. Dice, puedes extraer esa carta desde el cementerio para seleccionar dos monstruos de nivel 5 agua en tu cementerio, excepto este mismo. Convoca a ambos de modo especial, pero ven sus efectos negados. Inmediatamente después de que este efecto se resuelva, convoca por medio de Exit un monstruo de agua Exit, usando únicamente a esos dos monstruos. Solamente puedes usar este efecto una vez por turno. Entonces básicamente destierras a este, revives a los dos que ya tenías en el cementerio y se hace el Exit Abyss Splash. Esa es la tirada de esta habilidad. El problema es que este Geyser Shark se pone hasta el fondo del deck y no en el cementerio. Es decir, no puedes activar el efecto. Entonces, sí o sí necesitamos una carta que pueda tirar desde el deck al cementerio un monstruo de agua o un monstruo pez o lo que sea. Y también, debido a que pues el extra deck está limitado a exits, no pueden ser cualquier monstruo, tiene que ser un monstruo exit que lo pueda hacer. O también que sea un monstruo del deck principal, pero que sea agua pez. Desgraciadamente, actualmente no tenemos ningún monstruo que pueda hacer eso, o ninguna carta de magia trampa también. Entonces, ayer en directo nos pusimos a la tarea de buscar qué carta debería salir para que pudiéramos usar esta habilidad. Y la única carta que cumple con todas las reglas es esta. Un monstruo de agua, pez, que cuando es invocado de manera normal, puedes enviar un monstruo pez desde el deck al cementerio.
excepto este mismo. También se puede desterrar desde el cementerio para seleccionar otros 3 monstruos pez en el cementerio y barajarlos al deck y luego robar una carta. Entonces es un monstruo decente, la verdad. Pero pues sí o sí necesitamos el monstruo para poder tirar al otro güey. Si no, la habilidad, pues la verdad es que se quedaría muy muerta. Las únicas otras cartas que podrían hacer el trabajo también es, por ejemplo, Foolish Burial. Pero la verdad es que es muy poderosa, no creo que la vayan a sacar en estos momentos. Digo, es muy genérica, más bien, se puede usar en cualquier deck. Entonces sí, creo que la mejor es el otro porque también es un pez y es de agua. Si hay alguna otra carta que sepan que pueda hacer esto, que no sea tan poderosa o que sea exclusiva para un deck de agua, díganlo en los comentarios. Vale, entonces, resumen, serían 2 cartas que sí o sí tienen que salir para que se pueda usar bien esta habilidad, si no, no podría salir. Digo, el que sí es 100% seguro que tiene que salir para que puedan usar la habilidad es esta, y la otra simplemente es para facilitar la habilidad, porque si no, pues esta cosa se queda hasta el fondo y nunca vas a poder hacer pues lo que quiera la habilidad en sí. Va, pero en sí podrían salir todas las cartas, digo, la verdad es que no son tan poderosas. Entonces, ¿cuándo podría salir todo esto? Pues bueno, como ya hemos visto antes, ya se ha filtrado una estructura justamente en la salida del nuevo mundo, pero seguramente eran datos que se habían quedado ahí. Eran datos que se le olvidó a Konami borrar, muy probablemente porque esa estructura estaba diseñada para salir desde julio. Pero bueno, ahora sí puede salir esta estructura, pero también no necesariamente tiene que salir en una estructura todo esto, podría salir simplemente en una caja y que aparte den la habilidad. Lo raro es el por qué está saliendo esto ahora. La verdad es que no tengo la menor idea por qué ahorita lo sacó Q8. Pero pensándolo es como que, espera, ¿qué es lo que se viene ahorita? ¿Cuál es el siguiente evento? El siguiente evento es el de Crónicas de Duelista. Bueno, Camino de Duelista más bien. La parte de Zexal precisamente. Y casi siempre dan una nueva habilidad a alguno de los personajes. Entonces, oye, pues este es un personaje de Zexal justamente. Pero eso sí, si sale junto con el evento, entonces sí o sí debería salir la estructura. O por lo menos poner a este güey en cambiacartas o algo así. Algún regalo. Porque pues sí lo necesitamos. Pero mi teoría es que si sí sale en el evento, tendría que salir la estructura. Pero también lo que podrían hacer es esperarse hasta la siguiente caja, que todo salga en la caja, todas las cartas que hemos mencionado, y que así venga también junto con el siguiente personaje, ya que el siguiente personaje muy probablemente sea un personaje Varian, y eso haría referencia a lo del caos. Digo, yo sé que caos más bien es para los caos number y todo eso, que todo el mundo tiene, incluso Yuma, pero sí puede estar haciendo referencia a que Shark cae al caos, cae al lado oscuro. Entonces, podríamos atar nudos de esa manera. Pero bueno, eso sería entonces para principios de diciembre. De todas maneras, serían unas 2 semanas de separación, cualquiera de los 2 casos. Entonces, en teoría, pronto tendríamos la confirmación por parte de Konami. Por lo pronto, eso solamente ha sido una teoría mía. Como dije, ambas filtraciones, tanto la habilidad como la estructura, ya estaban desde mucho antes, así que no podemos asegurar nada. Igual, como dijimos desde antes, puede ser que ya Konami haya tirado todas estas ideas a la basura. Pero bueno, díganme ustedes qué opinan en los comentarios. Por mi parte, eso era todo. Muchísimas gracias por haber visto este video. Ya saben que para cualquier cosa, noticias, filtraciones, están en el canal correcto. Nos vemos en la próxima. Bye bye.